instalar el Visual Code, primeramente nos fijamos de que en esta ruta, en app data roaming, que está en user, winr, y ahí le ponemos esta ruta, no exista la carpeta code. Entonces, si buscamos la carpeta code, no existe, ya se ha eliminado. Ahí está. Y lo mismo, si nos vamos al user profile, no debe existir la carpeta bscode, ¿no? Bscode, la carpeta bscode ha sido eliminada, ¿no? Ya no está ya el punto bscode. Bien, entonces eliminamos esas dos carpetas y luego de la ruta, de la siguiente ruta, vamos a instalar el Visual Code, ¿no? El Visual Code, y vamos a descargar este User Installer Visual Code. Entonces vamos a instalarlo, el Visual Code, aceptamos todas las, ahí está, mira, ahí se crea esa carpeta. Y ahí vamos a comenzar a instalar. Instalamos nuestro Visual Code. Ahí está. El Visual Code es una IDE de Microsoft. Pero es una IDE que ha sido liberada. Es una IDE que se puede agregar plugins, extensiones, ¿no? Ahí está, ahí te dije que elijas el tema que más te guste. Vamos a dejarlo por defecto. Ya está. Vamos a darle ahí. Y ya está. Vamos a cerrar esto. Y vamos a agregar nuestras propias extensiones. Entonces, mira, acá nos vamos a extensiones. Todo vayan a extensiones. Y en extensiones vamos a grabar con estas extensiones para Java, ¿no? Vamos a poner el string boot tools. Vamos a ponerlo ahí. String boot tools. Y vamos a instalar este que está aquí, ¿no? Install. Este instalador. Ahí está, le damos install acá, extensiones, Spring Boot Tools. Ahí está. Esperemos que instale. Ya está, ya se instaló. Este, ahí está. Se instaló. Bien, ahora vamos a instalar el. Vamos a instalar el otro plugin, que es el Extension Package for Java. Extension Package for Java. Instalamos ahí. Este 7 te dice que con esa extensión se agregan 7 extensiones, ¿no? Todas estas. Listo. Y ahora vamos a instalar. Ahí te dicen que ya está. Ahí está. Ahora vamos a darle aquí la siguiente extensión.
Bueno, si quieres usar Copilot, GitHub Copilot, yo voy a usar Copilot. Este es opcional. Ahí está. Copilot. Instalamos. GitHub Copilot. Acá me aparece que, bueno, para usar Copilot tiene que tener Git. Tienes que tener Git y tienes que suscribirte, ¿no? Git, en este caso Git, en mi caso, mira, tienes que tener, le das acá a Copilot y tienes que estar suscrito, ¿no? Yo tengo una suscripción por un año y he solicitado como docente, ¿no? Y me han dado un año. Usted también puede solicitar Copilot. Puedes solicitar Copilot usando todos esos pasos. Entonces aquí les comparto para que tiene que enviar en este caso su DNI y tiene que enviar su boleta de pago. Su boleta de pago y se demora aproximadamente 4 días. Está bien, aceptarte o rechazarte. Entonces Copilot es un plugin que te permite generar, pues, ¿no? Generar código, te sugiere código para que puedas probar mucho más rápido. Entonces ahí me sale continuar. Ahí está. Entonces mira, ya está Copilot. Entonces estos son los plugins que hemos instalado. Acá podemos ver. Ahí está. View. Ahí están los plugins que se han instalado, ¿no? ¿Cómo sé que se ha instalado correctamente? Me voy aquí a este, a esta caja de texto donde dice Search. Y me pongo ahí Java, dos puntos, y me tiene que aparecer ahí Create, ¿no? Create. Entonces con eso veo que se ha creado la extensión de Java. Ok. Si coloco Spring, con eso veo que... Vamos a ponerle Java, signo mayor, Spring, y ahí aparece la Spring Boot, ¿no? Spring Boot. Ahí está. Java Create, ahí te aparece, Create Project. Ya está. Para preguntar cualquier algo, a Copilot es Control Alt I, ¿no? Control Alt I y con eso le preguntas, ¿no? ¿Cómo crear un proyecto en Spring, en Visual Code? Y ahí te responde Copilot, ¿no? Ahí está, ¿cómo crear un proyecto? Te responde todos los pasos, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Bien, entonces hasta ahí. Ya tenemos nuestra IDE para que funcione con Java. Ahora, un detalle aquí importante. Java dos puntos, create, Java dos puntos, signo mayor, Java, Java dos puntos, configure Java Runtime. Ahí le podemos colocar vamos a ver. Bien, entonces esos serían los pasos para instalar nuestro Visual Code y las extensiones para el curso de desarrollo de aplicaciones distribuidas.